figuras mexicanas, mira, recientemente tuvimos al señor Gennady Golovkin, a Canelo Álvarez. Muchos pueden decir ya no fue tan grandioso porque ya habíamos visto la primera, la segunda, y pues la tercera quizás ya íbamos a saber quién iba a ganar. Pues sucede que aquí ambos ya se conocían, sucede que aquí pues las apuestas apuntaban más para Canelo que para Golovkin. ¿Qué tú piensas sobre la carrera deportiva de Canelo? Que pues en este instante, mira, se le critica de que no quiere pelear a un Benavides. Los comentarios de Canelo han sido un poquito, pues sí, un poco duros, lo voy a decir, porque dice él que no pelea a mexicanos. Entonces las críticas vienen, pues tú peleaste a mexicanos en un pasado, peleaste a un Chávez Jr., peleaste a un Perro Angulo, Alfredo Angulo, y pues nada, entonces no se le entiende. No sé qué sucede ahí detrás de todo eso, pero a pesar de lo que suceda, ¿qué tú me puedes hablar sobre el señor Canelo Álvarez, que pues ha tratado de hacer su carrera? No de parecerse a Julio César Chávez, no de parecerse a un Márquez, no de parecerse a un Terrible Morales, porque su nombre se llama Saúl Canelo Álvarez. Entonces, él trata de hacer historia a su manera, le agrade a la gente o no le agrade, pero él continúa incursionando su carrera. ¿Qué tú piensas sobre su carrera deportiva? Pues yo considero que nadie es monedita de oro como para caerle bien a todos, ¿no? Yo creo que hay gente que, por ejemplo, no podemos caerle bien, o sí podemos caerles bien. En esto, en el referente al Canelo, yo te puedo decir, a lo mejor voy a hablar a favoritismo porque yo soy su fan número uno. Tuve el honor de conocerlo de lejos, personalmente. La verdad es que yo, el más sencillo que te puedes imaginar. No, tal vez no se ponen a pensar que a lo mejor él ya lo está diciendo, porque ha sido muy molestado, ¿no? Y también es incómodo, entonces lo que hace es como que darles un madrazo, perdón por la expresión, con guante blanco, ¿no? Así como que, si lo que tú me estás criticando, que a lo mejor yo me siento con superioridad, mira, pues ahora te voy a dar de qué hablar, ¿no? Para que te entretengas. Al final de cuentas, el señor, le tiren o no le tiren, el señor ya es, quieran o no, ¿no? Julio César Chávez también, quieran o no, es a quien le guste y a quien no le guste. Terrible Morales. Creo que cada uno de ellos tiene su propia luz y cada uno de ellos en su momento fue criticado, a lo mejor no por las razones del ganero, pero todos al final de cuentas nos van a criticar a todos por alguna razón. Ahorita, pues porque es el que más suena, pues porque es la estrella ahorita, es el que está literalmente de moda ya casi, casi de salida. Y ya después, pues ya verán a quién otro criticar, pero la gente es así. Y pues también para la mercadotecnia, la vendimia, también esto se vale, ¿entiendes? Entonces, la vida del boxeador también empieza a ser como un poco de show, ¿no? Creándose a veces cosas que no existen, pero la gente las cree que sí, porque le ponen hasta más interés, se vende más. Al final de cuentas, pues esa es mi humilde opinión, ¿no? Y yo, la verdad, pues, al contrario, yo no tengo que decirle, sino yo le admiro todo porque pues no nada más es que digan que hablen de él, sino es que ha demostrado realmente tener la capacidad, ¿no? Ya lo demás que se da arriba, pues ya es cosa que se arreglen las promotoras, como nos dime cuánto traes y te diré cuánto vales, pero al final de cuentas, el señor es un tipazo, es un señorón, quieran quien quiera y le guste a quien le guste, así de fácil. Sí, no, pues lo dijiste, ahora sí que diría, el mensaje fue muy, muy certero, porque qué mejor mensaje que lo diste tú. Yo hubiese podido también a lo mejor traer un poquito cerrado el mensaje, pero me encanta de ti porque pues una profesional como tú has estado en el ring y has estado en el octágono y sabes lo que estás diciendo y en realidad pues acaparas todo lo que dices, es algo pues respetable. Lo comentaste es, como vuelvo a decirlo, mejor que yo, porque tú eres una profesional en lo que tú haces. Entonces, va a haber gente que te va a agradar, va a haber gente que no, va a haber gente que te va a criticar, va a haber gente que te va a apoyar, va a haber gente que te va a querer ver de todo tiempo mejor abajo. Pero, pues, es todo lo contrario en Canelo. Canelo sigue subiendo, su nombre pesa, ya sea para comerciales, ya sea para lo que tú me quieras mencionar o para lo que la gente quiera mencionarle. El señor Canelo ha incursionado y como lo dijiste, te lo aplaudo. Cada quien Ah, tiene su luz.
Sí, perdón que te interrumpa. A una ocasión escuché un comentario que dice, no, es que es un sangrón. Yo le dije, pues tiene todo para ser un sangrón, discúlpame, hasta eso le queda, perdóname. Y se queda. O sea, Sí. ¿cómo? ¿Por qué dices? Es que sí, discúlpame. Si lo que te incomoda es que sea un sangrón, pues le queda. Tiene todo para hacerlo. Así de fácil ya. O sea, me incomoda mucho porque yo considero que si alguien tiene Exacto. algo que decir a una gente, tiene oportunidad. Aproveches en ese momento y decirle, ¿sabes qué? Me caes mal o veo en ese sentido. ¿Por qué? Porque vas y le das un abrazo o le aplaudes, pero detrás le estás tirando. Entonces, no cuadra lo que estás, no checa el audio con el video. Así pues, ¿no? Entonces, pues yo la verdad no le critico nada a nadie. Yo creo que va a haber muchas cosas que de muchos atletas a mí no me gusten. Pero al final de cuentas, mientras no me afecten, a mí no me importa, ¿no? Aquellos que sigan su carrera. Y a todos nos cuesta, a todos nos cuesta desde abajo, a todos nos cuesta de subir a un ring, a todos nos cuesta desde una pelea hasta perderla, nos cuesta, ganarla nos cuesta porque no siempre sales sin ningún golpe en la cara, entonces nos cuesta. Y al final de cuentas, pues esa dicha, esa honra, esa adrenalina no la puede quitar nadie, ya sea una pelea perdida. Así es. Exacto. Por eso es Sí, por yo eso estoy que estamos contigo. en el lugar que estamos. Exacto. Fans, just asked Lidney, what does she think about Canelo's career eventually? He fought against Gennady Golovkin. Everyone, you know, had their opinions. Everybody knew, you know, who was going to win. The bets that were going more for Canelo. And eventually, you know, Canelo had a good fight. Mr. Golovkin also, he knows he's champion for a reason. And but you know, wrapping up this topic, Canelo's been doing very well. I think his career is great. He has everything. I mean, the accomplishment and everything. Whether you know people liked it or not, you know his name. You know is heavy. You know he wakes. You know because when you mention Canelo, Canelo sells you know tickets, fights, and everything. So and he gained you know this position you know with a lot of sacrifice. We cannot take that away from him. Eventually, you know Canelo, you know started very young and you know in this sport. And if people liked it or not, you know it's respectful. You know because everything helps in boxing. This is part of boxing where you know you're gonna be criticized for what you do wrong. What you do right, even if you do right, you know you're gonna be criticized. Even if you do wrong, you're still gonna be criticized. So, I think helps you know Canelo's career. Eventually, you know over here sometimes you know fights like you know Canelo. I mean with fighters like Julio Cesar Chavez, Marquez, Barrera, and every name that you can mention as a Mexican name. You know, he has this reason if he doesn't want to fight, you know, Mexican fighters. I mean, eventually he helps, you know, also to be criticized. I think, you know, elevate also, you know, his name, whether, you know, people liked it or not, you write a news about him. It's not that you discontinue and you're not gonna write anything about Canelo. I think, you know, everything helps together, whether, you know, we criticize Canelo or not, we still mention, you know, his name. And what can I say, you know, over here, promoters and everything, you know, it's like an example and something that, you know, we say, tell me how much, you know, you have, and I tell you how much you weigh. So Canelo is one of the names that, you know, people might wanna fight, wanna have a fight with him, but, you know, it depends on him, it depends on his promotion and team. So if they decided to do this fight. But at the end of the day, Canelo is a great athlete. You mentioned him that you met him, you know, in you know years ago, and you find him a very humble person. And if you can hear someone to say he's an arrogant person, he's a person that you know is not polite or anything like that, you know, even though you know it helps also, but I don't think you know, Canelo is not that type of person. I mean, eventually, you know, maybe they got it in a wrong time or something happens. You know, we're human beings, and of course, you know, sometimes he's tired, you know, and things like that happen in boxing. Acabé de comentar que, pues sí, hay momentos en los boxeadores que dices, pues los agarramos algunas veces en mal momento, en lo otro, y podemos a lo mejor decir, híjole. Pues es un sangrón, no me quiso saludar, pero algunas veces tuvieron una agenda muy, muy cansada y pues
no podemos a lo mejor criticarlos por una sola cosa que haya pasado, pues a lo mejor no los volveremos a encontrar en otra ocasión y pues ya estarán más mejor. En el caso de Canelo, pues mucha gente algunas veces dice, no, pues es que no es humilde, pero es todo lo contrario, a lo mejor él no habla, él no es la persona que tú ves sonriendo como en este instante, a lo mejor yo lo hago, tú lo haces, pero al final del día tiene un corazón bien pasivo, lo he podido ver cuando estuve en, tengo una experiencia bien bonita, cuando estuvimos en Nueva York, él ya se iba a retirar y los fans lo estaban esperando. Y tú sabes que cuando un peleador es pues ya los promotores lo tienen ahí, los jefes y todo. ¿Sabes lo que él hizo? Él, como, no sé si en ese instante mandó a volar a todo mundo y dijo, yo voy con mis fans. Y recuerdo haberlo entrevistado y le pregunté ese día a él, ¿qué significa para ti, Canelo, que tus fans están esperándote aquí? Pensaban tus fans que te ibas a ir, pero tú decidiste regresar. Él me contestó con estas palabras, mis fans son todo para mí porque gracias a ellos soy quien soy. Y les agradezco que me estén esperando en el frío por a lo mejor un saludo o tocar mi mano o una foto. Eso es grande para mí. Recuerdo que tengo la entrevista, por ahí está, es una entrevista bien vieja. Y recuerdo ese momento, no, nunca me voy a olvidar de ese momento. Es que al final de cuentas, ¿quién nos forma? ¿Realmente quién nos forma? Porque si nosotros no vendemos, los fans, si nosotros no vendemos, no somos realmente nada, porque si nadie nos va a ver, entonces sí nos debemos al público, ¿no? Exacto, entonces a lo mejor, como te digo, yo pues personalmente puedo decir, o sea, ya los medios ya se habían ido, créemelo, yo era uno de como de tres medios que había ahí esperándolo, porque pues algunas veces uno trata de esperar la noticia más, como dijese, la exclusiva. Y pues yo dije, bueno, vamos a ver si aparece o no aparece. Entonces yo hice ese tipo de pregunta a Canelo, no para incomodarlo, sino para que la audiencia también conociera que Canelo no tan solo, pues sí, es una persona ocupada, tiene familia, es como todos nosotros, tenemos horas y actividades y también nos cansamos, ¿ves? Y yo recuerdo, te digo, ese día que Canelo ya se iba. Pero les dijo a todos los que estaban ahí, yo no sé qué les haya mencionado, pero cuando lo vi se regresó y mira, cuando se regresó, pues quieran o no, ellos vinieron para atrás, los promotores, toda la gente que tenía a su lado, los hizo pausar y vino ante sus fans y dijo lo que dijo. Y eso para mí cuenta muchísimo, muchísimo. Y algún momento sé que me lo voy a volver a encontrar y le voy a recordar eso a Canelo. De ese mérito. Entonces, algunas veces la gente no le conoce bien su personalidad. Criticamos algunas veces por hablar mal de él, criticamos, pero es que algunas veces también tenemos que entender que es imposible, casi imposible, que tú atiendas a un sinfín de fans que ves allá afuera y todos quieran fotografía, pues es un poquito difícil. Así es. El estrés no está estresado de todo. Y más que todo tener el compromiso de que tener el compromiso que sabes que pues tienes que hacer lo mejor, como mencionaste, es estar ya en un ring es otra cosa, estar en un cuadrilátero ya viene siendo algo que pues hay que darles el respeto, como lo mencionaste, pierdas la pelea o no, aunque no haya sido la noche, hay que darle gracias a todas las personas que pues están ahí para apoyarnos y nada, al final del día pues antes que todo salir bien del ring, yo siempre les deseo a ambas personas que salgan bien y siempre les digo, no me debes nada, no me debes nada, al final del día, como lo he dicho, no porque le vaya, yo desee mal para una persona o le desee mal a la otra, sino que lo hago de buen corazón diciéndoles, salgan bien del ring, no me importa aquí quién va a ganar, porque yo no soy el que determino su entrenamiento de ustedes, si tú no entrenaste bien contra esta persona, pues obvio que sabes que vas a perder, ¿no? Aquí no hay un golpe mágico que le vas a decir, le voy a ganar y ni me preparé. Es como si pusiéramos un examen, ¿verdad? Y no estudiaste, entonces pretendes pasar el examen, pues no. Así también en una pelea, si tú no entrenaste fuerte para un oponente que sabes que es élite, no pienses que vas a ganar.
Pues, algunas veces les digo, les hago ese comentario, pero no sé cómo lo tomen algunas personas. Puede que lo tomen de un lado erróneo, puede que lo tomen bien, pero al final del día, pues, siempre les reitero un respeto. Lidny, pues, sé que figuras como tú, pues, incursionan en el boxeo, entrenadora y todo. En este instante, ¿tú cómo ves? Pues, se nos viene una pelea y ya está cerca. Viene una Mariana Juárez. Ahorita, mira, no sé quién pueda tomar el legado. Y cuando digo legado es porque pudimos ver una Jackie Nava que ya decidió colgar los guantes. No retirarse del boxeo, sino colgar los guantes profesionalmente y decir, pues hasta aquí acabó, creo que mi carrera profesional como boxeadora. Pero no es decir que ya se retiró del boxeo, porque me imagino que esa es su vida, va a seguir practicando, la vamos a seguir viendo tan atleta como te vemos a ti. En este instante, ¿a tú a quién ves en este instante que, pues, será la que porte la antorcha y diga, pues, yo soy la guerrera mexicana que en este instante voy a representar a México? En este instante, mira, hay muchos nombres, está una Erika Cruz, está Yamilet Mercado, en este instante Barbie todavía no quiere, pues, decir, ya me voy a retirar. Viene una pelea Yamilet Mercado contra Barbie Juárez, ¿cómo tú ves esa pelea? Pues está un poquito, ¿cómo te puedo decir? No soy muy así fan de Barbie Juárez, pero le reconozco a ella el trabajo que ella tiene, y te voy a decir, me gusta más cómo boxea ahora, y creo que tiene mucho que dar en esta pelea ella. Creo que tiene mucho que dar, y no sé, es una percepción, o tal vez todo puede cambiar, porque pues la otra chica pues es más joven, lo que tú quieras, pero la experiencia de Barbie y el trabajo de Barbie, considero que esta pelea se la va a ganar Barbie. No sé, es una, mi punto de vista, ver un poco de boxeo de las dos atletas, me gusta más el boxeo de ahora de Barbie, y siento que está trabajando duro para esta pelea, y siento que se la va a llevar. Sí, pero no, ahora pues sí, para mí, realmente me quito la corona por las dos, pero pues yo, mi punto de vista es que sí se la lleva Barbie. No, pues es algo que hay que verla para ver qué. Hay que verla para ver qué es lo que sucede. Ambas, yo sé que van a traer fuegos pirotécnicos. Sí, van a entregar ambas van a entregar sudor, el corazón, razón, todo. Y pues todo de ahí siento que va a determinar quién volverá pues a estar en ese nombre. Yo sé que el nombre de Barbie pesa, no me malinterprete la audiencia, los fans, pero sé que pues no sé cuántas peleas le queden a Barbie o decida continuar en el boxeo, pues ya una de las que consideraba que continuaría en el boxeo ha decidido retirarse. Es un respeto para ella, porque solamente ella sabe las razones. ¿Sabes qué sucede? Que uno, yo por ejemplo, yo ya soy realista y digo, yo tengo ganas de entregar el alma, pero ya no está correcto porque tengo que usar el cerebro. Porque detrás de mí hay hijos, detrás de mí hay familia. Entonces yo no puedo, yo siento que Barbie todavía se siente con esa capacidad, uno sabe. Y si Jackie lo hizo, pues yo lo respeto, porque al final de cuentas ella tiene ya sus, cada cabeza del mundo tiene unas propias ideas o sus propios objetivos o enfoques a dónde viene. Y ella aún todavía, Barbie quiere entregar el alma, quiere entregar el corazón, quiere entregar el cuerpo. Y también hasta donde considero que ella, porque ella también tiene una hija, va a decir en qué momento ya está lista para retirarse, y retirarse pues con honor, ¿no? Cada una de nosotras sí lo sabemos, y yo pienso que ella lo hace porque todavía se siente con el potencial, y considero que cuando uno se siente con el potencial, sí lo hacemos, sí lo logramos hacer porque todavía lo queremos hacer. Sí, no, pues es respetable tu pensamiento, tu comentario hacia ambas y hacia ella también. I asked Lini, what does she think about this upcoming fight? Yamilet Mercado versus Barbie Juarez. You just mentioned both fighters are great. I mean, one fighter is younger than the other. Barbie, you know, has the experience in one hand, and Yamilet, you know, she's hungry. She's eventually, you know, her potential is in the youth that eventually she can learn, she can, you know, adjust and everything. But I think over here, experience will crash against, you know, youth. Eventually, that's a great fight. That's a great match where, you know, of course, you know, I feel like I'm not a big fan of Barbie Juarez, but eventually I can tell that probably Barbie will take this fight, you know, in her favor. Don't get me wrong.
you know, probably, you know, we're going to see fireworks between both of them, because when they come in to fight, they're going to, you know, surrender the heart. They're going to surrender everything in the ring. They're going to leave everything in the ring. Not long ago, you know, we saw, you know, hang off the gloves from this athlete, this champion that eventually Mexico gave it to us, the princess, Jackie Nava. Eventually, Jackie Nava, you know, decided to retire from her career and everything, not from boxing, because eventually boxing is her life. I think we're going to see, you know, her training as an athlete, training as a coach. But eventually, it's a great match that we're going to see right now. I asked Lini, you know, who do you think that it will be, you know, the Mexican, and, you know, icon that we're going to, you know, point it on them. You know, at the end of the day, there are so many athletes right now. You know, it's Erica Cruz, you know, on the other hand, is Yamilet Mercado. The other hand, you know, it's Barbie Juarez, Lulu Juarez. But eventually, you know, all of them, they have to, you know, work harder in order to be number one. And of course, you know, they're going to, you know, work harder. We're going to see this match, you know, that is coming soon. We cannot miss the, you know, this fight. Eventually, it's one of the fights that women's boxing is bringing. And we got to stay tuned. Lidney, antes de concluir con esta entrevista, pues sé que te mantienes entrenando, llevas un horario que tú respetas, y te lo respeto también, y te agradezco más que todo por estos minutos que me das. Sé que, pues, lo has dicho, tú entrenas de lunes a domingo, o si no mal estoy, corrígeme, pues sé que por la mayoría de los días tú estás entrenando, pues sé que vamos a estar chequeando esta entrevista, y los fans van a ver qué tú nos has dicho. Pero antes de que nos despidamos, y no estoy diciendo que esta será la última entrevista, sino que pues yo te tengo que dejar ir para que también tú reposes, mañana será otro día, primero Dios. ¿Qué mensaje te gustaría mandarle a la fanaticada? Y antes que todo, gracias por el tiempo que me has permitido hablar contigo, y sé que no es la última entrevista. ¿Qué mensaje te gustaría regalarle a la fanaticada, a todos tus amigos, fans y pues, todo el mundo que ve esta entrevista? Pues, ¿qué les puedo decir más que muchos que piensan que el boxeo es violencia? El boxeo es deporte, de hecho, te quita mucho de ser violento, ¿no? Porque como ya empezamos a crear una práctica o una potencia que no podemos llegar y agredir a una persona. Entonces, muchos tienen esa idea, y quiero decirles ahorita que mucha gente nos ve, no es violencia, realmente inculca valores a nuestros hijos, hay que inculcarles. Te quita de ser violento, te quita de ser grosero, te quita de ser ventajista, te quita de vicios, sí te quita de muchas cosas, ¿no? Entonces, échenle ganas, entrenen, lo que quieran entrenar no necesariamente tiene que ser artes marciales mixtas, no necesariamente tiene que ser boxeo. Entrenen, es importante mantenernos en el deporte porque es la mejor manera de contrarrestar tantas enfermedades, tanto cardiovasculares como del corazón, de la presión y de todo eso. Lo digo por experiencia, que yo fui una persona con mucho sobrepeso y me mantengo, y a su vez mis hijos, tengo 5 hijos, me ven hacer deporte y ellos también son atletas. Todos se dedican a deportes diferentes, nadie se dedica al boxeo, pero al final de cuentas todos son atletas. No, pues así es, y pues un gran saludo, un abrazo, y espero nuevamente pues tener una plática, poder estar transmitiendo, motivarlos, o lo que yo les pueda servir, una dieta, un régimen alimento, lo que ustedes deseen, aquí estoy para servirles con mucho gusto. No, gracias a ti, Lidney. Pues agradezco el tiempo, agradezco el espacio que tú me das y el honor que me diste en este instante, pues, de entrevistarte. Yo sé que no es fácil, y siempre agradezco a toda la gente que también está viéndonos. I asked Lidney, what message would you like to give to the fight fans, to everyone, to friends, you know, everyone that, you know, of course, is tuning in this interview. She just said it. For me, it's a pleasure to be here. Also, you know, I want to tell, you know, the boxing fans, and not only the boxing fans, everyone, you know,
if you decided to do anything in your life, don't let anything to stop you, whether it's a boxing, whether, you know, it's a football, whether it's any other thing, you know, it not necessarily has to be boxing, not necessarily has to be the sports. I'm a single mother that have 5 kids, and those 5 kids, you know, they do every, you know, different sports. And when I mentioned, you know, the sport is because it's great to be in health. It helps, you know, to maintain ourselves, you know, healthy and everything, because when it comes to healthy, I tell them, you know, by my experience, I do exercise because, you know, I have to be healthy and everything. So I'm a great example. If anyone wants to hear an advice from me, you know, it's feel free to reach out for me. If anyone wants to have a guy where, you know, they don't know how to eat and everything, you know, reach out to me. And of course, you know, I'm here to be an example for everyone out there. Litney, gracias por el tiempo, gracias por la entrevista. Comenté a los fanáticos, si alguien se siente libre en quererte preguntar algo, en mandarte a lo mejor una pregunta en cómo subir de peso, bajar de peso, qué es lo que necesitan hacer, pues se sientan libres en tirarte un mensaje, mandarte un mensaje. Exacto. Comentaste, hacer el deporte no tan solo nos mantiene atletas, sino también es la salud que nos ayuda a preservar. Sobre todo la salud mental, pensamos mejor. Exactamente. Pues Lidny, gracias por la entrevista. Te agradezco pues infinitamente. Sé que no va a ser nuestra última entrevista y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, hasta la gracias distancia por la y estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Claro que sí, noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.